bebida. Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves. En Buenos Días Nicaragua, y tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Erika Frique, con la cual vamos a platicar acerca del beneficio del temazcal. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Ponga usted mucha atención y conozca acerca de lo que es esta actividad. Estimada Erika, buenos días, bienvenida. Gracias, Giovanni, gracias a todo el equipo. Bueno, el temazcal no es nada nuevo. El temazcal tiene una antigüedad milenaria. Es proveniente de lo que es México ahora. Su cultura es mesoamericana, es decir, que tiene presencia en toda el área americana. Y sobre todo, el temazcal tiene una función tanto física como espiritual. Normalmente el temazcal, nuestros ancestros lo utilizaban como una forma de ritual, de ceremonial, con un efecto terapéutico. Sí. Un efecto espiritual y un efecto también de desintoxicación mental. Entonces, a nuestros días se viene rescatando eso, y la idea es que la persona que hace temazcal pueda hacer ese tipo de depuración. Nosotros nos llenamos de muchas toxinas, tanto físicas como mentales, y el temazcal es una actividad que se hace grupal, pero también se puede hacer individual, en donde se entra a un área que es el temazcal como tal, tiene una forma de vientre. Se dice que es un contacto, una conexión con la madre tierra. De hecho, tiene la forma de un útero, y cuando uno entra a él es completamente oscuro, porque es lo que nos permite entrar a nuestra propia conexión. Es una experiencia muy hermosa, es muy individual, y te trasciende, porque además del efecto físico del calor al estar uno eliminando las toxinas, también te ayuda a estar eliminando todos esos pensamientos, todo aquello que es como una carga que llevamos del día a día. Y hay toda una conexión, hay una dirección del temazcalero o la temazcalera, que es la persona que dirige la actividad, para comenzar a encontrar aquello que uno necesita votar en términos emocionales. Ok, entonces estamos diciendo que esto es, vos decías, la línea es la parte de trabajar lo físico y trabajar lo mental, sí, lo espiritual, lo emocional. Exacto. Es un cuarto, el cual la gente entra, el cuarto tiene forma de útero. Exacto. Y hay una persona que dirige, y es un cuarto de calor, como un sauna. Exacto. Que te permite obviamente el tener esta transpiración, el aprovechar este ambiente. Sí. Esto cualquier persona lo puede llevar a cabo, este tipo de terapia, para obviamente sanar. Ya decías que esto no es una terapia actual, esto es una terapia milenaria. Entonces, exacto, estamos hablando de que esto lo puede llevar a cabo, se lo puede obviamente realizar cualquier persona. Sí, al día de hoy hay ciertas, digamos, recomendaciones. Okay. Aquellas personas que padecen de presión alta y están medicadas pueden hacerlo, pero con cierta observación. Sí. Porque la temperatura llega a subir tanto que de pronto una persona puede comenzar a sentir dolor de cabeza. Es un sauna completo. También aquellas personas que han padecido cáncer o que padecen cáncer tienen que hacerle la consulta a su médico a ver si se puede o no. Personas que llevan algún tipo de herida, que de pronto te caíste y tenés una herida, o tenés una cirugía que todavía no te ha cicatrizado, la llevas desde 3 meses, tampoco se puede hacer. Okay. Sin embargo, el resto de la población, por decirlo de alguna manera, es apta a realizarlo. Okay. ¿Qué es lo que te puede traer el temazcal? Como es algo en lo que, imaginémonos el vientre de una madre, es decir, entras y es completamente oscuro. Aquellas personas que son claustrofóbicas, pues obviamente tienen que, si quieren entrar, tienen que superar eso, o bien nosotros le damos un acompañamiento que normalmente queda cerca de la entrada, para si se le viene esa sensación, pues obviamente pueda salir con toda tranquilidad. Es interesante porque estamos hablando de que cualquier persona, por ejemplo, busca un lugar para sentirse en su lugar seguro, es un término por decir, donde sentís tranquilidad, donde sentís paz. El lugar es llegar a este cuarto y el saber de que puedes venir con todas esas cargas que ya traes, que el día a día, emocionales, físicas, el reflejo de lo que tu cuerpo siente, y a la vez, obviamente, espirituales, pues, es llegar y el sentir que aquí conjugan varias cosas, me imagino, conjugan la respiración,
conjuga el silencio, la calma y el ambiente del ente propicio. Cuando la persona hace esta terapia, ¿cómo sale? O sea, cuando sale esto, obviamente sale sudado. Pero hay un cambio. Primero, pues la parte física comienza uno a eliminar toxinas que no tenés idea. Dentro del temazcal se producen también actividades, como la temperatura llega a subir tanto, el agua que se usa para bajarla dentro es un agua que lleva hierbas también. Pues hay un olor. Y lleva también aromas. Entonces todo eso también ayuda a que la persona vaya buscando ese balance. Cuando ya sale con esa conjugación del vapor, de las aguas frescas que se tiran para bajar, de las hierbas, de los aromas, pues viene con mucho más balance. Como también se dan actividades de sacar la parte emocional, por ejemplo, hacemos temazcales sobre el miedo. El miedo, tenemos diferentes tipos de miedos, entonces hablar del miedo y que la persona pueda expresarse, por ejemplo, es una de las terapias que se realiza. Una vez que se sale, pues obviamente hay una sensación muy liberadora. Depende también de la conexión que ha querido hacer la persona, porque si de pronto me quedo anclada en que todo esto me provoca inseguridad, obviamente no se logró conectar con la energía que el temazcal te ofrece para precisamente desintoxicarte física, mental y fortalecerte espiritualmente. Luego de eso se pasa a una ducha con agua también que lleva hierbas, muy calientita, muy tibita, muy rico, entonces el cuerpo comienza a balancearse y finalizamos con una sopita caliente de vegetales. Entonces todo eso es un ritual que lo que te ayuda es a sacar, a fortalecer y a nutrirte. Okay. Bueno, nos quedan 2 minutitos. Esto es con previa cita, esto hay un horario específico que se hace. ¿Dónde lo hacen? Pues, yo sé dónde lo hacen, pues, pero que no, tienen que sepan. Sí. Bueno, nosotros lo estamos programando 2 veces al mes, a mediados de mes y a finales del mes. Es decir, tenemos para noviembre y diciembre 4 temazcales. Siempre se hacen buscando temáticas afines. Cuando se dio la luna llena, trabajamos con la luna llena, porque el poder de la luna, a veces lo pasamos desapercibido, pero la luna tiene un poder energético sobre los seres humanos y particularmente sobre las mujeres. Entonces todo eso se trata de canalizar. Estamos ubicados en carretera Masaya, en el kilómetro 15.6, 120 metros al suroeste, y los teléfonos están en pantalla. Así es. Los esperamos y con gusto los podemos ahí atender. ¿Hay una cantidad de personas en sesión? Sí, gracias por esa pregunta. Muy importante, no tenemos que exceder de 18 o 19 personas. Okay. El temazcal es mediano, es decir, confortablemente pueden estar 18 personas dentro. Entonces tienen la oportunidad todavía, faltan 4 sesiones en noviembre y diciembre, y usted puede ser partícipe de lo que el temazcal, esta terapia que le va a ayudar, como decía Erika, a cambiar varios aspectos de su vida, salir sanado, relajado y con calma. Gracias, Erika. Gracias a ustedes. Así terminamos la revista la mañana de este día jueves. Deseamos que usted tenga un feliz día y le espero mañana viernes 8:00 de la mañana. Nos vemos.